Regresamos con el economista Carlos Muñoz Piña para seguir hablando sobre economía y medio ambiente. Carlos, vayamos un ratitito a la minería. Uh-huh. En el Perú se ha desarrollado todo un conflicto a través del proyecto Conga. Sí. El proyecto Conga es un proyecto que, como tú sabes, tiene todos los procesos legales establecidos, pero está hoy día paralizado. ¿Cómo hacer para que esto no ocurra a futuro? ¿Cómo institucionalizar un procedimiento que genere no solo la aceptación de las áreas de influencia, sino que permita que la minería siga creciendo al ritmo que ha estado creciendo? Muy bien, es una gran pregunta y ahí es cuando me gustaría ser más bien científico, político, más que economista para podértela responder bien. Pero la clave yo creo que está en lo siguiente: hay tanta riqueza ya que es una riqueza que puede ser usada para el desarrollo regional, para que pueda canalizarse los fondos y que ayuden al desarrollo de la zona. La oposición en parte viene por un capital más importante que el capital manufacturero, inclusive más importante que la tecnología, que es la idea del capital de confianza. Si la gente en Cajamarca tuviera la confianza suficiente en las empresas y las autoridades que todo iba a ir bien, esa idea de la licencia social, que es una cosa que he oído aquí llegando al Perú, funcionaría mucho mejor. Creo que invertir en la confianza con las comunidades alrededor y que la riqueza que va a salir de ahí sea una fuente que llegue a todos en la región, es la clave. Es una cosa complicada porque siempre puede haber grupos oportunistas que digan, no, yo, aunque ya sea un buen trato social, de todas formas voy a hacer alaraca, voy a hacer alboroto para sacar algo más para mi grupo. Puede haber intereses legítimos e intereses oportunistas. Pero en la medida en la que haya mucha confianza y desarrollo regional, los intereses legítimos se van a convencer y van a estar a favor, y el oportunismo ya habrá otra forma de lidiar con él bajo los argumentos legales, bajo las posibilidades de la ley de respeto a los derechos humanos que haya. Esa es la clave y el mejor ejemplo sería, mucha gente habla de Conga, pero a mí lo que me gustaría es que me platicaran de las otras minas que sí están operando, en las cuales los problemas se solucionaron en el momento, las recientes o en el pasado. ¿Qué tenían unas que no tiene la otra? ¿Y cómo le podemos hacer para que casos como estos sí operen bien? Te quiero hacer una pregunta. Tú tocaste el tema de la licencia social como si fuera algo novedoso. ¿Es la primera vez que escuchas hablar de eso? En Perú el término me llama mucho la atención. Yo lo había ¿En oído. Los otros países donde has estado no hay en algo parecido? En México no le llaman licencia social. En México le llaman una especie como de... La gente habla de un acuerdo, de que estamos de acuerdo en que esto vaya a ocurrir. Es una idea. ¿Y es un prerequisito para la formalización de la mina? No, porque existe los procedimientos legales en los cuales las agencias ambientales se ganan la confianza de que están haciendo bien las cosas, las agencias fiscales también, y entonces un estado que lleva, vamos a decir, dos administraciones siendo muy riguroso, muy honesto, en ese sentido convence más a la gente de que van a ocurrir bien las cosas. Los grupos antimineros locales dicen que las industrias extractivas no pueden estar en las cabeceras de cuenca. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo lo que creo es que aquí lo importante es que se meta mucho más la ciencia a decir qué va a pasar. Porque si dices nunca pueden estar, no es cierto. Ha habido unas que funcionan bien y ha habido muchas que funcionan mal. Entonces yo lo que creo es que toda operación tiene que contar muy bien la historia de lo que va a pasar, con evidencia, con análisis científico, y entonces ya vemos qué pasa. Las guías voluntarias de sostenibilidad minera, las buenas prácticas, además de las legales, llevan a las empresas a la frontera del cómo hacerlo bien. Y es un proceso interactivo. La comunidad científica tiene que estar muy cerca de las empresas, que estén muy cerca de las comunidades, ir platicando. Esa es la clave, platicar y documentar qué es lo que pasa y lo que no puede pasar. De esa manera la gente se va a ganar la confianza. En México construyeron una planta nuclear y la gente en la zona protestó. Yo estaba ahí entre los que estaban protestando. Ahí en la puerta, grupo de economistas liberales protestando contra esta. ¿Por qué? Porque no le habían dado información a la población de qué hacer en caso de un accidente. O sea, aunque la planta fuera muy seguro para los ingenieros, si la gente todavía no tenía la información, era como si no hubiera pasado nada. Entonces, en ese sentido, fíjate que hay que hablar con ambas partes, las comunidades y la comunidad científica. Esos son los puentes que se tienen que hacer. Lo hacen en todos los países donde hay minería responsable. Las empresas mineras en Canadá y en Australia lo hacen con sus comunidades
Nosotros en Latinoamérica lo tenemos que hacer igual. Interesantísima conversación. Te agradezco muchísimo por tu visita, Carlos. Yo a ti, muchas gracias por invitarme. Un gusto estar aquí. Bien, vamos a hacer una breve pausa y regresamos entonces con el bloque de San.